Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos todos, queridos hermanos. ¿Se escucha bien ahí atrás? ¿Se escucha bien? ¿Ustedes escuchan bien ahí detrás? Esta tarde, en este batey, en esta comunidad que nos recibe, el batey de la Mula, para celebrar una reunión muy importante. Uno, dos. Porque tenemos muchas cosas, muchos objetivos en común, y nosotros, cada uno de su cuenta, cada uno solo, es débil y no puede nada y no puede resolver sus problemas, pero tenemos que unirnos. Al comienzo de esta reunión yo quiero explicar dos cosas: quién somos nosotros y por qué estamos aquí reunidos esta tarde, y también cuáles son nuestros objetivos. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos conseguir por medio de esta reunión y las reuniones que vamos a hacer en días siguientes? En primer lugar, les recuerdo que estamos en este municipio de San José de los Llanos. Estamos todos habitando estos bateyes de aquí alrededor, de estas comunidades perdidas en los campos de caña, que mucha gente no conoce, que mucha gente no sabe ni que nosotros siquiera existimos. Pero estas comunidades, estos bateyes, han estado aquí de hace muchos, muchos, muchos años. En estas casitas, en estos barracones, y en las casitas y en los barracones donde viven ustedes, en las diferentes comunidades de los que vienen, ahí han vivido generaciones y generaciones de hombres y mujeres que han dedicado toda su vida al trabajo de la caña, y ustedes lo saben que es así. Hay muchas generaciones de niños que han nacido en estos bateyes. Hay muchas generaciones de ancianos que ven terminar sus días, y su vida siempre ha estado en estos campos de caña. Por eso, para nosotros, esta tarde es muy importante entender por qué estamos aquí y quiénes somos los que les hemos convocado a esta reunión.
Yo soy el padre Christopher, soy el párroco de la Iglesia Católica, de todas estas comunidades que pertenecen a la parroquia y al municipio de San José de los Llanos. Entonces, yo estoy aquí y esta es parte de mi tarea, de mi trabajo como sacerdote y como pastor, para acompañarles a ustedes, que son el pueblo de Dios, en sus alegrías, en sus tristezas, en sus dolores, en sus esperanzas, en sus proyectos, en sus problemas, en todos los momentos de la vida humana. En toda comunidad donde viven personas, hombres, mayores y pequeños, se da todo el ciclo de la vida. En el batey se nace, en el batey se crece, en el batey se hace hombre o mujer, en el batey se casan, en el batey tienen sus hijos, en el batey se trabaja, en el batey uno ve ver llegar los días de la vejez, de la ancianidad, y por qué no, también es verdad que en el batey se muere. Y mucha gente a lo mejor vino aquí pensando, vengo para un año, vengo para dos años, vengo para un poco de tiempo de mi vida. Pero la realidad es que muchos que vinieron para un año, luego pasaron aquí toda una vida. Siempre a lo mejor pensaban, o por lo menos los primeros años, cuando yo vuelva a mi país, cuando yo vuelva a mi familia, cuando yo vuelva a mi casa. Pero para mucha gente ese día nunca llegó, ¿verdad? Y a lo mejor uno siempre, o por lo menos al principio, se quedó pensando, soñaba en volver, soñaba con poder traer a su familia en Haití o donde fuera un futuro mejor, pero a lo mejor ese día nunca llegó y la vida nunca cambió. Y la zafra de cada año, y la zafra del año siguiente, y la zafra del año siguiente, era siempre lo mismo. Y siempre uno pensaba, mañana será mejor, a lo mejor el año que viene. Han dicho por ahí que el año que viene van a pagar un chin más, pero siempre era lo mismo. Y miren, yo solamente llevo aquí unos 7 años, pero son 7 años muy especiales y muy maravillosos para mí. El poder haber estado cerca de ustedes como sacerdote de la Iglesia Católica. Mis primeros años han sido una gran escuela para mí. Y yo he aprendido muchas cosas de ustedes. Pero creo que ha llegado el tiempo en que nosotros no solamente podemos decir, en el batey nunca cambia nada. En el batey siempre todo es lo mismo. En el batey nunca mejora nada. En el batey siempre todo sigue igual. Parece que los calendarios que ponemos y los almanaques que ponemos en las paredes de nuestras casas en cada mes de enero es lo único que cambia. El de este año, el del año pasado, el del año que viene. Pero las casas siempre son iguales. Amigo. En el batey nunca cambia nada. Siempre decimos así. Y por eso nosotros nos hemos reunido. Yo les he escuchado durante todos estos años decir lo mismo. Aquí nunca cambia nada. Porque si aquí nada puede cambiar, mi vida con ustedes no tiene ningún sentido. Yo solo estoy con ustedes. Yo solo camino con ustedes porque yo estoy convencido de que las cosas pueden cambiar. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos nosotros? A mí ya me conocen, el padre de la Iglesia Católica. Nos hemos conocido durante muchos años con muchos de ustedes, los vividores de los bateyes, incluso con los que han venido este año nuevos para la zafra. También hemos tenido oportunidad de saludarnos,
Pero también me gustaría presentarles, y luego les va a hablar extensamente, a la doctora Noemí Méndez, que tenemos aquí. Tengan cuidado con el cable. La doctora Noemí. Ella es la abogada de la Iglesia Católica, trabaja con la Conferencia de los Obispos y ella es la que nos va a ayudar y nos va a orientar en todos los problemas legales que podamos tener. También, dentro de un momento, les explicaré lo que no debemos de esperar de estas reuniones para que las cosas no sean una gran desilusión para nosotros. Entonces, estoy yo, me conocen, el padre de la Iglesia Católica, está la doctora Noemí Méndez, que representa un organismo que se llama CEDAIL, que trabaja para asuntos legales con la Conferencia de los Obispos Dominicanos. Miren, les he dicho algo que creo que es fundamental para todo lo que vamos a hacer a partir de la reunión de esta tarde, y es... Nos tenemos que meter en la cabeza, hermanos, y las cosas no pueden cambiar, no tiene ningún sentido de que nosotros hagamos estas reuniones. Ningún sentido. Pero si estamos convencidos de que las cosas pueden cambiar, entonces vale la pena, merece la pena cualquier trabajo que nosotros hagamos, todos los esfuerzos que estamos haciendo. Por eso, mis hermanos, esta tarde es un gran momento en la vida de esta comunidad y de todas las comunidades que nos rodean. Que yo sepa, tenemos personas del batey de la Mula, del batey de la Redonda, de Peso en Medio, de la Victorina, de Jengibre, de la Luisa, de Gautier, de Brujuela, ¿de dónde más? De Callacoa, de Callacoita, de Dos Hermanas, ¿de dónde? Ah, del Blanco, ¿y de dónde más? Alto Viejo, señores. Muy bien, San José, el Coquito. Muy bien, hasta incluso de los Llanos nos visitan. Entonces, hermanos, esta tarde, ya, por favor. Esta tarde es muy importante que tengamos muy claro por qué estamos aquí. Y lo he dicho, creemos que las cosas pueden... ¿Pueden? ¿Ustedes creen que las cosas pueden cambiar? Si no creen que pueden cambiar, miren, cogemos la silla, nos vamos a nuestra casa y la vida sigue igual. ¿Pueden cambiar? Sí. Miren, entonces, ¿qué tiene que pasar para que las cosas puedan cambiar? Ya saben quiénes estamos aquí. Ya saben cuáles son las cosas que necesitamos hacer para que la vida sea diferente. Creemos que las cosas pueden cambiar. Yo les decía, ustedes lo recuerdan en la última misa en la comunidad de La Redonda, que tenemos todos un gran enemigo. El enemigo más terrible. A ver, los de la comunidad de La Redonda, para que parezca que se recuerdan de algo. ¿Qué fue lo que dijo el padre? ¿Cuál es el gran enemigo? El gran enemigo que todos tenemos para que nada cambie. Ah, aquí lo están oyendo. Ha dicho el hermano, no tener miedo. ¿Saben por qué las cosas nunca cambian? Porque siempre tenemos miedo. Y cuando uno tiene miedo, se quedó parado, se quedó frisado. Cuando uno tiene miedo, no se atreve a dar un paso al frente, no se atreve a enfrentar un problema, no se atreve a reclamar sus derechos, no se atreve a exigir que las cosas sean de otra manera. ¿Por qué? Porque uno tiene miedo. ¿A qué tiene miedo? Pues como siempre, tenemos miedo, ¿para qué lo vamos a llamar de otra manera? Tiene miedo a la compañía, tiene miedo a los jefes,
tienen miedo a que nos den golpes, tienen miedo a que nos deporten, tienen miedo a que nos boten de la casa o del barracón. Y miren, desde que uno es chiquitín y nace en el batey, desde que uno es chiquitín, le están diciendo, no digas eso. Ten cuidado con esa casa que es la del jefe. Ten cuidado con eso. Mira, cuidado con esa doña, no le falta el respeto, que si nos botan no tenemos dónde ir. Y así han pasado 100 años. Y cuando uno era chiquitín, cuidado, cuidado. Y estaban en el corte, cuidado que vino el campestre. Cuidado que vino el súper. Cuidado que vino el mayordomo. Y tenemos el peligro de que como tenemos miedo, queremos ser siempre, todos queremos ser amigos de los jefes. Y podemos terminar siendo muy lambones, muy pegados con la gente que tiene el poder, porque tenemos miedo. Entonces, como no queremos que el miedo tenga la última palabra, tenemos que mirar la manera de vencerlo. Yo les voy a decir algunas cosas que creo que son importantes para esto. En primer lugar, una persona sola no puede cambiar nada. Una persona sola no puede hacer que nada cambie. Pero muchas personas juntas que piden lo mismo pueden hacer cambiar el mundo. Entonces, una persona sola no es nada. Pero muchas personas juntas pueden cambiar el mundo. Solos somos débiles, pero unidos somos fuertes. Entonces yo les pido que hoy hagamos todos el compromiso de mantenernos siempre unidos. Si no estamos unidos, es imposible que las cosas puedan cambiar. Porque una persona es débil. Una persona es débil, pero todas las personas unidas tienen mucha fuerza. ¿Verdad que sí? Y cuando uno tiene que hacer un esfuerzo grande y no puede, y vienen tres compañeros y le ayudan, es capaz de superar el problema. Ustedes lo han visto. Por eso, hermanos, esta tarde para nosotros es una gran oportunidad, una magnífica oportunidad para hacer posible que las cosas cambien. Vamos entonces ahora me parece que vamos a volver a donde estábamos. Con la fuerza se puede hacer mal y se puede hacer bien. Nosotros estamos aquí porque somos hijos de una iglesia, porque tenemos fe en un solo Dios, porque nosotros creemos que Jesús ha dado la vida por nosotros y porque nos ha dado un mandamiento nuevo, que es el de que todos nos tenemos que amar, todos nos tenemos que querer. Nosotros no estamos aquí reunidos contra nadie. Estamos reunidos para buscar soluciones a nuestros problemas. Estamos reunidos para buscar... Ya, amigo, 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 no le cansen al padre. Muchachito. Ya está bien, ¿eh? Estamos reunidos contra nadie. Estamos reunidos solo, única y exclusivamente, para buscar la posibilidad de encontrar el camino hacia una vida mejor, hacia una vida más digna. Y sobre todo, una vida que nos ayude a nosotros a realizarnos como cristianos y como personas humanas, como trabajadores, como familia. Aquí, en nuestras reuniones, no hay distinción en la raza, en la lengua, en el color de la piel, en el idioma que uno habla, en la religión que uno tiene. Todo el mundo está invitado, si quiere colaborar, si quiere ayudar, a buscar soluciones a los problemas y a las dificultades que tenemos como trabajadores de esta compañía. Tenemos también con nosotros algunas personas invitadas que dentro de un momento nos van a hablar, nos van a dirigir la palabra. Van a compartir la experiencia que ellos han tenido
al hacer este mismo trabajo en sus propios bateyes. Tenemos aquí a tres hermanos nuestros que representan diferentes bateyes del consorcio Vicini. Y ellos, que ya vienen haciendo este mismo trabajo con la doctora, con los voluntarios de la parroquia, con otros abogados de CEDAIL y conmigo, con el párroco de la iglesia, ellos van a compartir con nosotros su experiencia. Vamos a conocer a Sandra, que viene del batey Contador, vamos a conocer a Johnny, que viene del batey de Santa Lucía, y Mateo, está por ahí, no vino, ¿ok? Y a Johnny y a Sandra, que van a compartir su experiencia del trabajo que hemos hecho desde el mes de abril del año 2003 hasta esta fecha. Hemos venido trabajando con todos aquellos bateyes del consorcio Vicini. Al principio encontramos muchas dificultades, pero poco a poco, con la unidad y con la fuerza de todos, y por encima de todo con la ayuda y la gracia de Dios, se han ido superando y venciendo esas dificultades. Todavía no hemos encontrado soluciones a todos nuestros problemas, pero sí creemos que hemos empezado a andar. Hemos empezado a caminar. El trabajo que estamos haciendo, a lo mejor no somos nosotros, a lo mejor no son ustedes los que más lo van a disfrutar, pero quizá ustedes abrieron el camino para un mundo mejor, que será a lo mejor la generación de sus hijos. Seguro que ustedes hay muchos que hoy están picando caña, pero ¿fueron ustedes los que sembraron esa caña? ¿Sí? A lo mejor no. A lo mejor otras personas que no son ustedes son las que sembraron la caña que ustedes están picando. Ustedes están cosechando el trabajo del sembrador. Nosotros, como comunidad, reunidos en el nombre del Señor, estamos sembrando. A lo mejor no seremos nosotros mismos, a lo mejor no sea yo el sacerdote que vea el mundo cambiar en los bateyes, pero siempre podrán decir que una vez, en un batey que se llamaba La Mula, se reunieron más de 300 personas y empezaron a caminar juntos, porque creyeron aquella tarde haciendo. Pero ellos fueron los que sembraron las semillas del cambio, sembraron vientos de libertad, sembraron lo que después iba a ser una vida mejor, un mundo diferente para las personas que iban a vivir en los campos de caña y asociados al mundo del batey. No les pida nunca de un paso atrás. El enemigo más grande, el miedo. Nunca tengan miedo. Nunca piensen que las cosas no pueden cambiar. Nunca escuchen la voz de las amenazas. Nunca se dejen asustar. Les podemos contar mil historias de los problemas que hemos tenido que enfrentar con el consorcio Vicini. A mí todos los días alguien se me acerca en San José de los Llanos y me dice: tenga miedo, tenga cuidado, usted no tiene miedo, mire usted que esa gente tiene mucho poder y que esa gente puede hacer que no sé qué y puede hacer no sé cuántos. Y yo sigo caminando y la gente sigue caminando y la gente de los bateyes sigue caminando y el mundo no se ha parado y no ha pasado nada. Y las cosas empiezan a cambiar. Y cuando empiezan a cambiar en unos bateyes, empezarán a cambiar en otros. ¿Saben lo que me ha pasado a mí con ustedes? Que cuando fui a un batey a decir el domingo por la tarde hay reunión, sin que nadie hubiese pasado por ese batey, ya todo el mundo sabía que había reunión. ¿Por qué todo el mundo sabía? Porque las cosas se hablan y se van contando y las van comunicando. Y todo el mundo sabe lo que ha pasado en el batey de los vecinos. Y si hubo un problema en un campo de caña que se quemó, todo el mundo lo sabe. Y si hubo un problema con un campestre, todo el mundo lo sabe. Y si hubo un problema que golpearon a uno o a otro le quitaron la mochila, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Pues entonces, todo el mundo tiene que saber que aquí hay un grupo de hombres y mujeres que se han reunido en el nombre del Señor, que no tienen miedo, que saben que Dios está con nosotros, que Dios camina con nosotros y que están dispuestos a ponerse en marcha
para que las cosas cambien, para que el mundo cambie. Y miren, así como el camino que hemos recorrido en los batalles del consorcio Vicini no ha sido un camino fácil, pero ha sido un camino sin duda victorioso. Ya verán, cuando nos sigamos reuniendo, la cantidad de gente, mucha de ella gente muy importante, que va a venir de la capital y de otros sitios a estar con nosotros, a demostrarnos que están apoyándonos, que quieren ayudarnos, que nos ofrecen su apoyo, su ayuda, su influencia, por qué no decirlo, incluso su poder, para que las cosas que nosotros justamente queremos enfrentar y los problemas que queremos solucionar encuentren respuestas dignas de la persona humana. Entonces, yo nada más que quiero terminar diciendo lo siguiente. Para mí esta tarde es un día maravilloso. Yo he venido muchas veces, ustedes lo saben, durante estos años al batey de la Mula, pero yo nunca soñé que mis ojos podrían ver lo que mis ojos están viendo esta tarde. Yo nunca creí que yo lo iba a ver. Y a lo mejor a ustedes les pasa lo mismo, que ustedes mismos están sorprendidos. Y cuando ustedes regresen a sus batalles, los que han venido de otros lados, van a decir, mira, eso estaba así de gente. Y mira, allí vino una gente que estaba con nosotros, que nos acompañaba. ¿Por qué muchas veces tenemos miedo? ¿Saben por qué? Porque nos sentimos solos, porque nos sentimos abandonados, porque nadie habla por nosotros, porque nadie que sea fuerte está parado junto a mí y me ayuda. Cuando un hijo tuyo tiene miedo, se siente seguro porque tú, que eres su papá o su mamá, tú estás cerca. A un niño chiquito no le gusta que le dejen solo de noche abandonado en una casa, porque siente miedo en su corazón y se asusta. Pues así nosotros a veces nos sentimos como niños pequeños abandonados en la oscuridad. Y necesitamos la seguridad, la fortaleza y el apoyo de esas personas que con su compañía, con su fuerza, con su cercanía, nos están diciendo, no tengas miedo, que estoy contigo. La Iglesia va a caminar siempre con ustedes. Eso, denlo por descontado. No hace falta que se lo diga, porque durante todos estos años ya lo han visto. Humildemente, pobremente, pero nunca les ha faltado la compañía de la Iglesia. Y todos los que estamos aquí esta tarde para compartir con ustedes, estamos aquí porque somos Iglesia, porque somos miembros de la Iglesia, porque venimos en nombre de la Iglesia. Me gustaría que sepan que nuestro obispo, Monseñor Francisco Soria, él tiene conocimiento de estas reuniones. Él sabe que nos estamos reuniendo. Él sabe de todo el trabajo que estamos haciendo la parroquia de San José de los Llanos y los abogados de CEDAIL. Por eso hay muchas personas que, aunque no estén aquí esta noche, saben del trabajo que estamos haciendo, lo apoyan, lo comparten y seguro que muy pronto vendrán a visitarnos y a estar con nosotros. También quiero decirles, no escucho nada.
apartado de la Iglesia Católica. Y que yo venía por una organización, ¿verdad? Por un grupo que se llama CEDAIL, que es un grupo también de la Iglesia Católica. Entonces, cuando yo estoy aquí, está CEDAIL. Y están otros abogados más, aunque ustedes no lo vean aquí. En CEDAIL somos 34 abogados. ¿Cuántos abogados somos? 34. ¿Cuántos? 34. Y aunque haya uno aquí, ¿cuántos somos? 34. Entonces, algunas veces me van a ver a mí y otras veces van a ver a cualquiera de esos otros 34 abogados que habemos en CEDAIL. El padre le ha hecho un recuento, ¿verdad? Le ha contado lo que está pasando en otros patines. ¿Sí o no? Sí. ¿Ustedes entendieron lo que el padre me dijo? Sí. ¿Quién señor. Entendió? Alguien que me diga sí, rapidito. ¿Qué fue lo que dijo? Sí. 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 ¿Qué fue lo que dijo? Hacemos relatos en creol. No, pero usted me dice así, cortito lo que dijo, y después yo le voy a dar el chance para que usted haga el relato. Correcto. Dígame lo que dijo. Él dijo tres cosas. Habló mucho, pero dijo tres cosas. El padre mismo dijo, en primer lugar, para lograr lo que necesitamos nosotros, tenemos que no tener miedo. No tener miedo, ese era En segundo otro. Lugar, tenemos que ser unidos. Unidos. En tercer lugar, que nosotros no tenemos que ver con nadie que nos dijo que nosotros no deberíamos de reunir con el Padre. Sí. Porque el Padre está con nosotros y la Iglesia Católica está con nosotros, sí. Que nos tratará de mejorar la situación económica de nosotros. Mejorar la situación económica. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Vicente J. García. Vicente García. De que hay que estar unidos y de que no escuchen voces de camino, ¿verdad? Estas cosas que se dicen por ahí. Pero dijo otra cosa más. Dijo, no tengan miedo. Repitió muchas veces allá afuera que las cosas pueden ¿qué? Cambiar. Que las cosas pueden cambiar. Que pueden cambiar. Que no tengan miedo. Que las cosas pueden cambiar. Y hay otra cosa que ya aquí adentro la repitió varias veces. Que la gente tiene que pensar en los demás. Tiene que pensar en los demás. Pero que la gente tiene derechos. Entonces son tres cosas. Además de las que dijo Vicente. Esas tres cosas importantes. No tengan miedo. Las cosas pueden cambiar. Y la gente tiene derechos. La gente tiene derechos. ¿Quién sabe lo que es un derecho? ¿Quién sabe qué es un derecho? Escuche el nombre, alguien me puede decir lo que él está diciendo. Hay que caminar cualquier lado. Hable de cuarto para que yo le me diga. Despacio. Rapidito, rapidito. Dígame, ¿qué usted cree que es un derecho? Yo le digo a Dios, Pater Pablo. Él dice que tener derecho es tener libertad de andar. Dice él que tener derecho es tener libertad de andar, de caminar. ¿Qué más? Tiene un profesor, un padre, un rogue, un abogado, un individuo que nos ha puesto. Él dice que tener derecho es por el que decir lo que le pasa. Tener derecho es tener libertad de caminar y tener libertad de decir y de quejarse cuando hay algún problema. Tener el derecho de hablar, de caminar y de hablar. Dígame otro. Bueno, me dijo dos derechos muy importantes. ¿Quién más, uno más que me diga si sabe lo que es un derecho? ¿Quién más me dice qué es un derecho? ¿Qué es algo que está derecho? Uno solo. Como los otros invitaron de carne. Si uno levanta un día de carne, no quiero ese día de carne pedando 2 pesos, 3 pesos o 5 pesos. Tiene derecho a reclamar. Tiene derecho a reclamar.
Bueno, tres derechos importantísimos, me han dicho: derecho a la libertad, derecho a hablar, derecho a quejarse, derecho a reclamar, derecho a caminar libremente, sin que nadie le moleste. Yo veo que ustedes saben muy bien, aquí hay gente que sabe muy bien lo que es un derecho. El derecho es algo así, ven, ese brazo está derechito, no está torcido. Todos esos derechos de lo que me han hablado los que están aquí y otros derechos de los que vamos a hablar en otro momento cuando nos volvamos a ver, están recogidos en libros. Es decir, hay muchos derechos. Por ser personas, tenemos muchísimos derechos. Tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a comer, tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a descansar, tenemos derecho a cobrar un salario, un sueldo justo por el trabajo que hacemos. Tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a caminar sin que nadie nos pare, sin que nadie nos moleste, sin que nadie te pregunte para dónde tú vas. Tenemos derecho a, si estamos enfermos, a ir a un lugar a que nos curen. Tenemos derecho a ir a la escuela. Entonces los derechos se agrupan, se ponen como en grupitos, como en pilitas. Y hay diferentes tipos de derechos. Hay un grupo de derechos, una pilita de derechos, que tienen que ver con la persona. Con la persona, que tiene que ver conmigo, que tiene que ver contigo, que tiene que ver con él, que tiene que ver con Vicente, que tiene que ver con la gente que está allá afuera, que son derechos personales, individuales, que cada individuo, que cada persona, que cada hombre, que cada mujer, que cada niño tiene y le pertenece. Que es un derecho que nadie, absolutamente nadie se nos regaló. El único que regaló todos esos derechos fue Dios. Cuando en tanto somos personas, ya tenemos todo ese grupo de derechos. Entonces, ¿qué es lo que hacen las leyes? ¿Qué es lo que hacen los códigos? Que reconocen, los reconocen, porque ya esos derechos existen. Lo ponen en libros, que se llaman códigos, que se llaman leyes. Entonces, hay ese grupo de derechos que tiene que ver con la persona, que es el derecho a la vida, que es el derecho a la libertad, que es el derecho a la educación, que es el derecho a caminar libremente, que es el derecho a expresarse. Esos son derechos individuales. Hay otros derechos que son otra pilita de derechos, que son un poco más colectivos, que le corresponden a grupos de personas, que son los derechos de la gente que vive en un estado, que vive en un país, que vive en un pueblo, que vive en un municipio y que vive en un batey. La gente que vive en los bateyes también tiene esos mismos derechos que tiene la gente que vive en la capital y que tiene la gente que vive en San Pedro y que tiene la gente que vive en La Romana y que tiene la gente que vive en Santiago, porque son derechos que le corresponden a la comunidad. Y que son individuales también, pero son colectivos. Una comunidad tiene derecho a tener una escuela. Si cada niño, cada persona individualmente tiene el derecho a la educación. Pero una comunidad junta, unidos, como decía el padre hace un momentito, tiene derecho a tener una escuela. Individualmente tenemos derecho a la salud, pero una comunidad tiene derecho a tener una clínica, a tener un ambiente sano, a tener seguridad ciudadana, es decir, a que usted salga y que no tenga un sobresalto. Yo le decía, todas esas pilitas, todos esos grupos de derechos, nosotros se los vamos a ir explicando. Entonces, como trabajadores, ¿cuántos son trabajadores de los que hay aquí? Levántenme la mano la gente que trabaja, de la gente que está aquí. Trabajadores, bájenla. Como trabajadores, también hay otra pilita de derechos. Háganse de cuenta que estamos en el mercado, ¿verdad? Y que tenemos... Castigarse a la persona que abren algo a realidad. Mira, ahora estamos así como vimos los derechos, y vimos las pilitas de derechos, ¿verdad? Y dijimos que después íbamos a seguir hablando. Largo y tendido de cada una de esas pilas que yo no le llegué a mencionar a ustedes. Ahora estamos hablando del miedo.
Porque aquí hemos dicho, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Le tenemos miedo a los jefes. ¿A qué otra cosa le tenemos miedo? Por aquí que estaban cuchicheando, por cierto, los jefes. A los jefes. ¿Y a qué más le tenemos miedo? ¿A los jefes nada más? A los jefes, Lo tenemos miedo entre nosotros mismos también. Oiga lo que él dijo. Alguna gente que cuando uno habla, cogen corriendo y se lo dicen a nosotros. Entonces, entre nosotros mismos también nos tenemos miedo uno con otro. ¿A qué más le tenemos miedo? ¿A qué? ¿A qué? Chivateador. Al chivateador. Es lo mismo que dijo él. Entonces, vamos a ir después escribiendo todas esas cosas a las que le tenemos miedo. Porque si no sabemos a qué le tenemos miedo, es mentira cuando ustedes le dicen al padre, no tenemos miedo, no vamos a tener miedo. Tenemos que saber primero a qué. No tenga miedo. No tenga miedo. Además de no tenga miedo, habló de los derechos. ¿Y cuál fue la otra? Sí, pero después que salve yo ni hable, vamos a volver a hablar y nos vamos a poner de acuerdo con muchas cosas. Muy buenas tardes, mi nombre es Johnny Belisaire. Y represento a la comunidad del Batey Santa Lucía. Pues para mí es un orgullo y honor estar aquí hoy con ustedes esta tarde, ya que soy haitiano igual que muchos de ustedes aquí. Y a mí me ha tocado, pues, ¿prefieren que yo le hable en español o en creol? Ok. Pues sí, yo antes de que me vea de Jimmy, muy en la parte de Batey Vicini y Santa Lucía. Me le mueve a un Batey que le contador, le pague, me la ayuda para la niña de mi papá. Ya, a su le papá me vino, que vi la calle. Mi papá, un dato de un niño, un maguinho aparte. Y después, mi hijo, dar una sede de mayor, me mula, que una batería de final mil de la casi vendí. Un plebiscito. Ya. Un plebiscito. Me cuñan para que un manú. Me entendí, pea de marcha de una cocción a boca, que blende te va a ir. Pues la mitad de Santi, pues papá, da un sí, un pega que hace un bagay, un pepa y sin que no bate, pasqueo con él, me bate yo, pide que plis que la que bate pega, yo que plis con, me si yo pague plis que la que no, pasque pega hace un pepe, papá hace a mí que me mamá en español, me di, pues papá, même si ça, comme il y a un plus fort passé. Il dit, bon, dis moi, comme dans la réunion, on va la réunion. Il dit, papa, bon, tout qui ça, dans la réunion, ça va aller dans la réunion. Il dit, bon, dis moi. Il a parlé à faire droit, papa, il s'y est. Il dit, nous, même si il y a ici, nous viennons pas de cellulaire, mais nous viennons à la loi dans le pays. Peut-être nous viennons au pays, nous viennons travailler dans le pays, et pays, nous viennons aider. Parce que tout haïtien qui n'a pas de bon. No voy a ver bajo de carne. Para ver la que carne, me va a comer el bu. Me apila no me va a decir, no digo, bueno, ¿por qué se va a ver bajo de carne? Para ver la bajo de carne, me va a ver. Me para ver la bajo de carne, puta tu papel, voy, puta tu papel. Bueno, digo, bueno, papá, yo me cone. Y digo, bueno, ¿sabes que yo mal la guiño a tu, puta tu papel, yo pasioné, puta y tu te va a decir, digo, bueno, papá. Ou pas gagner avec pension ou ou pas gagner papier. Il dit non, paye avec avocat, même si pas gagner papier, même si haïtien mieux, il y a la loi, même bien, à n'importe quand il y a, qui n'a pas.
Bueno, punya, yo te voy a papá, un lord, también me quité por el ante Bate de Santa Lucía, de más abogado, punya me papá un pacón en mí, y me pone en 50 y después, si le pongo un papá con un piti y me tiene el licor, y usted si te me llevo el licor con un cote, y para acabar, y para acabar el pulir, mujer mal, mujer porque no te papá. Pero es muy mal, porque no te papá, no pil de dificultad. ¿Qué dificultad me? Porque le hemos hecho una reunión, desde muy debate, y bueno, todo el mundo más padre, y bueno, tenía muy quitar la reunión europea, yo qué problema. Usted ya saca una batería, usted ya paga que yo pague mal de compañía, a ver, vea. Le decimos a usted tenga mil problemas, usted tiene problemas, usted mueve un pacaje de papá. Usted pone de buey de vivir un bote, te carga a cube. Bon, sin licor, en la chica le más que el mambo ando más cube. Un tipo de papá, le hombre de este, o con el lugar, puña un túnel no lo tiene, ¿no? Vive muy bien, hay un pague, un pague, un pe. Un pague, un pe. Usted, un pago, ¿no? Es un trabajo, y mira, papá. Le hombre usa a pila, no me quité nada, y no, tú tienes a pila dificulte, usted, campe, chef, compañía, yo me despeo. Bueno, en un estado, el puno mal y mal me pega. Me le mal me pega para ver con cada tipo, pone como quiere y al meter un caco. Ok, le muy bien, muy pega, muy obispo, a más filmo, más fila boca, un tipo de New York, un tipo de España, un tipo de capital, a filmo. Vino en Iasa para venir, vino para venir, vino para venir. En para que vino, no me pega ahí, no va a venir. Usted, nous-mêmes, comme Haïtien, toute nation qu'on est, c'est une nation qui travaille. Là, nous venons au pays, nous quittons nous quittons maman, nous quittons famille, nous quittons grand pays, nous quittons petit terre. Mais là, nous vivons ici, grand pays, nous même qui va conseiller quand nous avons coupé, va oui. Mais là, nous vivons, nous quand nous avons coupé, nous coupons. Nous faisons partie de l'hiver, nous gardons nos couettes belles, nous gardons nos couettes chiens, nous là, nous partons l'hiver. Mais nous venons vivre longtemps, et vous nous pensez peut-être, Jésus-Christ n'est pas devenu mis des bâtés. Et Jésus-Christ est venu dans le monde, il est venu pour sauver, pour te sauver nous. Pour qui est-ce qu'il est venu sauver malheureux? Et nous, elle est mourue pour nous. Jésus-Christ qui est mourue pour nous, qui est mourue pour pardonner les péchés, nous, mais il est mourue pour nous te perdre, pour nous te jeter. L'homme qui est, comment dire, du miel, à la créole du. Oui. Il est mort pour orgueil, il est mort pour capon, nous ne sommes pas faits pour nous payer encore. Quand nous allons pour nous payer, peut-être nous pas encore. Et payer à nous, quand ça m'avait nous, ce n'est pas un père qui vient camper après-midi à là, qui vient parler en pile, tout le bagage est fini. C'est un père qui est ensemble avec Haïtien, c'est un père qui vit même avec Haïtien. Peut-être quelqu'un qui est un père qui a fait juste Espagne. Et ce pile là, c'est nous, peut-être, grand pile là nous-mêmes. Qui sont Haïti, nous passons dans la route, qui m'a plus chemin à pied qui la machine. Et les mêmes gens de la mer, ils montent à l'avion pour venir aller à la ville pour nous. Nous-mêmes nous faisons pour nous appuyer. Pour la vague, on a tout fait. On sait que nous faisons Haïti, puis nous faisons. Peut-être nous gagnons un père quand on va venir, et pas tel père quand on va venir. Nous avons pile de paroles qui restent à bataille qui a passé l'idée. Et pour nous aider, nous va mettre un père et mon diable père. Merci. Buenas tardes. Mi nombre es Sandra Bonet. ¿Cómo eres Sandra? Papa me haïtien, maman me haïtien, je suis grandi dans la bataille, fait la bataille. Je commence à marcher dans la réunion PA, je suis dans la bataille Contador. Je suis un Contador ici, qui est le Contador, qui est capable de nous, et là-bas, je suis. Les PA commencent à me faire la réunion. Ils ont invité, je dis non, je ne vais pas aller. Je dis ça, je vais chercher dans la réunion. Kounya, fille a marché là tout le temps, puis elle est heldia. Là, je cherche la caille pour m'aller en réunion. Je me dis, bon,
ça m'a donné si malé, je vais prendre la caille. T'es malé, si on va aller à la pointe, on va la pointe. Là, on commence à aller à la réunion, il y a un de nous. Qui est là, nous allons gagner? Hein? Qui ça nous fait dans la bataille là? Nous, nous ne pouvons pas parler. Nous, tous, nous devons nous-mêmes là, qui va faire parler aujourd'hui, peut-être qu'il y a plus de monde qui fait parler. Là, on commence à marcher dans la réunion, on commence à mettre. Vous me calmez, vous me faites travailler, pas de l'autre qui te fait faire. Vous commencez à parler de problèmes, vous commencez à parler de la loi, vous n'êtes pas content. Vous faites les réunions pour le 19 octobre, ça va être à la petite allée. Il y a la caille, il y a un papier pour moi. Autant que je travaille, il y a la caille, il y a un papier. Il y a 8 jours pour me sortir de la bataille. Je dis, ouais, je vais vous embrasser. Les mots les pères me disent ça. Père dit non, pas les poupées. Quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps qui mange. Quand nous arrivons dans le lien, il y a un papier. L'administrateur l'a envoyé. Il va dire lui-même qu'il a pris les mots. Il dit son autre monde qui a pris les mots. Nous arrivons même avec le compagnon de la classe. Nous regardons que l'administrateur l'a chita couché son chien. Il dit bon, nous trois fréquents. Les nouvelles avocats nous disent ça. Ils disent nous avons besoin de paix. Ils disent ça, sous 15 jours, on va chercher un chef pour mettre nous dehors. Ils disent bon, nous paix. Même si on dit pas paix, nous disent comment nous allons régler ça. Les regarder, 2, 3, 4, 5 jours passés, 15 jours passés, l'administrateur le relève nous pour parler avec moi. Lui, on a mis trop de choses. Ça nous dit qu'il y a raison. Ça n'a pas fait. Pour te faire nous-mêmes qui l'a dit, nous ne pour nous payer. Les gens qui travaillent pour nous, nous faisons l'argent pour quitter le travail là. Pour te travailler pour que merci et pas pareil. Et pour nous-mêmes travailler là, nous ne pouvons pas faire qu'on ait à payer. Non. C'est pour te faire nous, notre travail. Nous ne pouvons pas toucher. Toucher pas nous, mais pour nous, un bénéfice là, de merci qui est vrai. Et ma beaucoup de gens, je ne sais pas si ça va bien, mais si je veux. Notre travail commence à cambia. Pesa mes dix, mais il y a cambia. Et comme ça, nous-mêmes, nous mettons tête ensemble pour tout problème que nous sommes capables de résoudre. Et pas une pouvine là pour qu'on ait un problème à résoudre pour vous. Non. Et pour nous tous, problème à résoudre. Et pas pour une là pour résoudre. D'ailleurs, pour nous tous mettre tête ensemble. Pour nous capables de travailler. Parce que le père a sorti bien loin de nous comparer la vie. Pour venir de nous ici. L'Elvini est pour nous tous là. Pour nous capables de travailler main dans la main. Tout bagaille va résoudre. Pour nous chanter la vie. Nous pour nous tous mettre main en main. Pour nous capables de travailler. Parce que nous-mêmes qui commençons là déjà, nous avons un pile problème. Mais ça ne va pas dire rien. Nous sommes là. Merci à vous. Cuando yo tengo que decir algo, en el batey, contador, yo no tengo que ir una por una y todas las casas a todos los barracones. Yo digo, Sandra, la semana próxima a las 2 de la tarde tenemos una reunión y ya. Hay una persona que es el responsable o la responsable, que es coordinador. ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo es la palabra? Coordinador. ¿Cómo es la palabra? El coordinador del batey. Tienes 20 años, 30 años, o tú estás enfermo, aquí va a haber unos abogados que van a escuchar. Esas son las personas que te van a decir, es muy importante que ustedes nunca, nunca pierdan sus sobres. Cuando ustedes les pagan, ¿verdad que tienen un sobre? Miren, guarden esos sobres. Porque esa es la manera de ustedes que pueden demostrar con su número de ficha el tiempo que hace que ustedes están trabajando en Romana o en Vicini o en Entera o en Consuelo o para los colonos. Entonces guarden esos papeles.
cuando vengan a hablar con los abogados, que mire, yo llevo 25 años picando caña aquí. ¿Dónde están sus sobres? ¿Cuál es su número de ficha? Muchos de ustedes saben de memoria la ficha, ¿verdad? Conocen su número. Pero es importante guardar esos sobres. Otro trabajo que tenemos muy importante que hacer, aunque es un trabajo difícil, es para la educación de los niños. Porque sobre todo los niños que nacen, que han nacido en República Dominicana, que han nacido aquí, son dominicanos. Pero no tienen sus papeles, no tienen su acta de nacimiento. Tenemos que buscar la manera de ayudar a esas madres o a esos padres, porque si no tienen acta de nacimiento, si no tienen cédula, no son gente. Ustedes no existen. Noten, pues usted no existe. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer. Estos coordinadores no tienen que colaborar. Eso es lento. Ustedes han visto aquí, han escuchado a Johnny y a Sandra. Ellos, con los viejitos de sus calles, han tenido que ir a hacer las al niño, a lo social, a los Llanos. El proceso de ayudarlos a poder sus pensiones, la pensión del trabajador que se merecen, porque durante todos esos años, día tras día tras día, la empresa le quitaba esos 2 pesos por cada tonelada de caña y se lo tenía que dar la empresa al seguro social. Tenemos otros derechos. No es para volver a repetir todo lo que hemos hablado, para recordarles el trabajo que tienen que hacer con ustedes los coordinadores. Voy a empezar a decir los nombres de ellos. Tenemos un batey, la mula. ¿Quiénes quieren ser los coordinadores de este batey? Pueden ser varón o la hembra. De la mano los de aquí de la mula, los que son de aquí de este batey. La mula. Muy bien. Entonces, yo les propongo, si ustedes quieren, les propongo que vamos a poner de coordinadores a quién. Podemos poner. ¿A quién podemos poner de coordinador? A Sonia. ¿Dónde está Sonia? Sonia, vení, vení. Venga, venga, juntas se van a estar. A ver. ¿Conocen a Sonia? Vamos a dar a Sonia. ¿Podemos a Romualda? ¿Dónde está Romualda? Después tenemos el batey de la redonda. ¿Quién es de la redonda? ¿Ha venido alguien aquí de la redonda? Levante la mano, batey de la redonda. Bueno, ¿a quién podemos poner de coordinador de batey de la redonda? ¿Alguien quiere ser voluntario? ¿Alguien que hable un poquito de...? No. Podemos poner a Vicente. Vicente, ¿tú quieres trabajar como coordinador? A ver, Vicente, párate. ¿Te gustaría hacer ese trabajo, ayudar a tu comunidad? El discurso después. Nada más que quiero saber. O N-O. Sí, ya. Discurso terminado. Bueno, pues... Uno, y si luego encontramos... Lo ponemos también. Tenemos batey, brujuela. ¿Ha venido alguien de brujuela?